Paladines Freddy. Presente. Todos ustedes están siendo hackeados en este momento. Todos serán hackeados. Todos serán hackeados. Les estoy hackeando, profesora. Come paloma. Le voy a hackear las cuentas bancarias. Vieja culia, vieja paloma, culia, vieja culia, vieja. Lo que yo les puedo sugerir a ustedes es de que sigan preocupándose, sigan todavía. Yo llorando. Y le pregunté que qué le pasaba. Porque la víbora venenosa lo había mordido y le puse Vicks. El micro. Desactívalo. Sigan ustedes poniendo sus ganas durante esta semana, como siempre yo les he dicho, tiempo. Ese es tu oponente cuando nosotros estamos corriendo. Se escucha lo que están jugando. Buenos días, profesor. Hola, hija, buenos días. Ya lo eliminé. Está bien, gracias, compañero. Muy bien. Los que pueden activar sus cámaras, please. Max, ¿quién es Max? ¿Quién es Max? Perdón. 2019. 3, 2, 1. Llega el verano y yo me paso la mano. Okay, starting the meeting. I'm muting all. Todos ustedes están siendo hackeados en este momento. Todos serán hackeados. Todos serán hackeados. La pregunta me dice, ¿cuál es el precio de un traje y de un sombrero? Lo primero que tenemos que hacer es... Eres el peor porque eres el que más ha venido aquí a reírse, a ir de respetuoso, cuando eres un puto ignorante de mierda y te dedicas a hablar de mi trabajo o de lo que necesito o dejo de necesitar. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! A ver, chicos. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir. Y tiene psique. Del espacio le llegó algo homosexual y lo atrapó y todos sus secretos gays sabrá. Con super huecadas el cambio y ahora es bien gay. Bien gay. Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá. Como Justin Bieber él se convertirá. Y en un segundo de género cambiará. Bien gay. Bien gay. En cualquier caso hueco será. Será gay en cualquier lugar. La vergüenza nunca lo detendrá. Y a los homofóbicos perturbará. Es bien gay. Bien gay. Una pregunta. Dígame. ¿Hay otra Sofía Clara? Puedo imaginar hablando de me llaman de onda culia. Ella quiere que le cante una culia. De su colosoa con onda penguea. Este río ojalá quiera culia. Porque ella le gusta chupar pico. Porque ella le gusta chupar pico. Porque ella le gusta chupar pico y que se lo ponga el hocico. Yo te besé, yo te abracé, yo te miré, yo te mimé y te lo juro todavía no lo puedo creer. El bachillerato, entonces igual nos cuenta de cómo es la gente, cómo tomaron la pandemia, o sea, toda esta situación que nosotros vivimos, la vive el mundo entero y además este nos cuentan. Todos ustedes serán hackeados, estamos rastreando a todos, todos serán hackeados, vieja culia, vieja paloma culia, mira la cara que tengo de paloma. Vieja cara de paloma, profe paloma, la profe tiene cara de paloma, vieja paloma culia, cara de paloma, vieja paloma culia, vieja paloma con lentes, La profe parece una paloma con lentes. Vamos a salir de la clase. La paloma Julia, vieja paloma Julia, profe. No aparece. No aparece entre los participantes. Sí. Se llama. Pues no aparece. Axel. Era Axel. Ay, ahorita es que se llama Axel. Un Axel en el salón, pero ahorita se puso Axel. Ah, ok. Entonces lo eliminamos, sí. ¿Verdad? Igual. Ahora está como Ferro. No Rodríguez. Ya Ferro, Rodríguez. Wow. Ya se nos había metido a alguien. No, nunca. Pero nunca un Anonymous, maestra. Jamás. Ok, bueno, pues entonces vamos a finalizar. ¿Puede ser, con el ejercicio? ¿Puede ser que se llena la vecindad? ¡Brother! ¿Se llena la vecindad? ¿Eh? Me está poniendo cosas. Es Liana, está ocurriendo. Es eso. DJ Pichula, Pichula, DJ Huevito, seguimos con la joda. Julia, tírame la pista. Ay, puto rato. 20 minutos después. Tengo miedo de esa canción. Tengo miedo a la canción. Todos ustedes están siendo hackeados en este momento. Todos serán hackeados, todos serán hackeados. Les estoy hackeando, profesora, con mi paloma. Le voy a hackear la cuenta bancaria. Vieja culia, vieja paloma culia, vieja culia, vieja paloma culia, vieja paloma culia, vieja culia, vieja paloma culia, vieja culia, vieja paloma culia. ¿What? ¿Es Anonymous? Podcastero, ¿podemos meterlo? Podcastero, sí, podemos. Se cacha a tu vieja y a tu hermana, también a tu tía y a tu prima. Nunca le presentes a nadie a él, y si te descuidas, te cacha a ti también. Podcastero, ¿podemos meterlo? Podcastero, a todo entero, con su gran herramienta te destrozará, así que si te agarra, prepárate a gritar.